Bienvenidos a Descanso, Disfrute y Golf desde Antequera Golf. Hoy vais a ver un Pro-Am que se ha jugado el pasado 28 de abril en este magnífico campo con profesionales como José María Cañizares, diseñador del campo, Juan Quirós, Víctor Casado, campeón de España, Miguel Ángel Jiménez Jr. y con famosos personajes unidos al golf como el torero Pepín Liria y el exfutbolista Boquerón Esteban. No os lo perdáis, os vais a divertir. Para empezar, el cóctel y divertida cena con fiesta posterior del día 27 de abril. ¡Vamos a ello! Bienvenido, muchas gracias, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar aquí. Darle la enhorabuena a todos los vecinos, hoy un día grande para todos los vecinos. Darle la enhorabuena a los jugadores que van a jugar mañana en un campo de golf precioso, con un director de campo que está aquí a mi izquierda, que es Salvador Artacio, que ahora después va a decir algo, y con un presidente que es Bernardino Jiménez. Hoy coincide, todo son coincidencias, son casualidades. Pero hoy es un día importante, porque es la primera vez que se hace un Pro-Am desde hace dos años para acá, aquí en Antequera, y hoy tenemos aquí al Pro-Am y tenemos a nuestro diseñador y el hombre que construyó el campo, que hizo diseñador, don José María Cañizares, que está por ahí, que yo pido un aplauso para él, porque está el campo vivo. José María, ¿dónde está? Ahí estamos. José María Cañizares juega mañana el Pro-Am, ya sabéis. Y este hombre, pues, bueno, yo recuerdo, él me decía antes, cuando hemos estado viendo esto, y me decía José María, dice, desde aquí hay una gran ventaja, ¿no? Se ven cuatro provincias. Eso lo decía José María Cañizares, también lo decía la primera persona que visitó esto, que fue un tal Kawaguchi, un japonés. Decía que desde aquí se veía la sierra aquella, desde donde estamos ahora mismo, que es Loja, que es Granada, la Virgen de Araceli, de Lucena, que es Córdoba, la Roda Andalucía, que es Sevilla, y Málaga, que estamos, y el Torcal, que está aquí. Esta terraza estaba siempre. Esto no es nuevo, no estamos inaugurando nada. Esto lo es José María Cañizares, que es un hombre muy listo y que tenía en aquella época la idea de que íbamos a entrar aquí, así como 500.000 españoles. Hicimos tres pistas de juego: la primera, la segunda y la tercera. Bueno, llegar aquí ya era la leche, ¿no? Imaginaros lo que era llegar aquí y tirar desde aquí al hoyo uno, ¿no? Pues se hizo así, ha estado, digamos, ahora mismo, pues sin utilidad, y aquí lo tenemos ya para esto. Bueno, simplemente que lo conozcáis y que estamos aquí. Yo quería hoy aprovechar para tres cositas. Primero deciros que nosotros el proyecto lo empezamos en el 2001, el 5 de diciembre, no se olvidará esa fecha, muchos de los que estáis aquí, y está hoy, también está con nosotros hoy el arquitecto que lo diseñó, el hotel Antequera, que hay Sebastián del Pino, ahí está el hotel, no se ha caído, en el 2001, en el 2003,
se inaugura y se hace 9 hoyos, y en el 2004 los 18 hoyos, igual, y está nuestro amigo José María Cañizares con nosotros, y el campo está de escándalo, tanto es de escándalo, que tenemos que comentar que para este año, y concretamente para la última semana de junio, tenemos el Campeonato Europeo de Golf Universitario. Es la segunda vez que se consigue un acto tan importante. Ya tuvimos el Campeonato Internacional de Golf, y ahora tendremos el Campeonato Europeo después de 8 años. Pues bien, en el 2005 se inaugura las instalaciones de la zona comercial, y también está aquí su arquitecto, Manuel Campos. Fue en el 2005, ¿verdad, Manolo? ¿Está por ahí, Manolo? Padre e hijo, los dos. ¿Eh? Ahí está. Vale, pues también está, ahí está, y está precioso, por cierto. En el 2008 se inauguró el convento de la Magdalena, y a partir de 2008, no os cuento. El 2009 bajamos un 10. El 2010 bajamos otro 10, en todo, ¿eh? En venta, en todo. El 2011 bajamos otro 10, el 2012 bajamos un 12, el 2013 bajamos un 13, en el 2014 ya no había más para bajar, ya es que no quedaba, ¿no? Y a partir de 2015 empezamos a subir un 10, en el 2016 subimos un 15, en el 2017 un 12, en el 2018 otro 12, y en el 2019 vamos a subir otro 10, no más. Con lo cual, no es para tirar cohetes, pero bueno, aquí estamos contentos. Yo quería aprovechar, porque lo que celebramos hoy precisamente es un proyecto que se hizo todo, el hotel, el campo de golf, la Magdalena, pero quedó la urbanización, quedaron las casas. Se hicieron y se vendieron las casas en aquella época como rosquillas, hasta 3 y 4 diarias, disparate, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Que viene la crisis y se queda todo parado. Entonces las casas que habíamos fabricadas y hechas, digamos, son las que veis por aquí. Construidas. Grandes casas. Bueno, yo también me hice una enorme, estábamos locos. Yo también, pero había más locos, más de uno, ¿eh? Casas de 1000 metros, señores. 1000 metros. Aquí está el constructor de mi casa, que el amigo Salvador Cortés. Salvador Cortés me hizo una casa de 900 metros. Yo tengo tres nenes que están por aquí también, y que os digo que hoy son los que llevan la responsabilidad del hotel. Una lleva recursos humanos, otras redes sociales, y como director, los tres están llevando hoy lo que es la responsabilidad fuerte del complejo hotelero. Pues nos hicimos la casa, se va cada uno con su pareja, lo clásico, ¿eh? Y nos quedamos solos en la casa, 900 metros para dos personas. No nos podíamos ni pelear. No, bueno, es que no nos escuchábamos. Mi mujer pegando voces, digo, no pegues voces, no te escucho. ¿Para qué te vas? Sí, quiere decir que cambiamos, entendemos que ha cambiado la moda, ya no vale lo que valía antes. Y por eso hemos creado, pues, lo que es esto, un concurso de ideas, ¿eh? Casas nuevas. Tenemos aquí hoy muchísimos arquitectos, ¿eh? Aquí tenemos uno de los arquitectos que ahora mismo está tan de moda en Antequera, como el amigo Marcos, que ha hecho ese pedazo de obra ahí en frente del Hotel Antequera, de la urbanización. ¿Cómo se llama la urbanización? Residencial 56. 51. 51. El amigo Alfonso, ¿eh? También. Amigo, bueno, tenemos desde ahora, no os quiero nombrar porque hay muchísimos, estáis aquí muchísimos arquitectos, muchísimos técnicos, bancos muchísimos, dispuestos a dar dinero, mucho, ¿eh? Con lo cual yo creo que podríamos hacer aquí algo bonito, porque nosotros tenemos las parcelas, arquitectos que las hacen y personas que las compren, y tenemos otra cosa prevista, que es más importante, empresas muy fuertes, que apuestan por Antequera y que quieren alquilar. Yo os puedo decir que tengo la experiencia en la mía casa, ¿eh? Que tenemos a la gran empresa de alquiler, que es Airbnb, donde efectivamente le encanta la zona esta para alquilar, porque ha llegado a decir que incluso el clima de Antequera, y perdonad que hay también personas de Marbella, es mejor que el de Marbella aquí, ¿eh? Pues ya está, yo no quiero nada más que decir que a partir de ahora tenemos unas cosas nuevas en que pensar en Antequera, que es un modelo de casa, también apartamento. Finalmente están puestos en la maqueta que hay abajo dos maquetas, una de apartamentos, de 122 apartamentos, preciosos, con unas vistas inmejorables, y viviendas, que las viviendas, así por encimilla, os digo que son viviendas de entre 500 y 3.000 metros, ¿eh? Con una edificabilidad de 0,22. Yo diría que ahora mismo no hay ningún campo de golf que tenga la cantidad de parcelas que tenemos aquí, y también os digo una cosa, los campos de golf hay los que hay,
se han puesto las cosas tan complicadas que no creo que nadie haga más nadie va a hacer más un campo de golf. Es imposible. Y yo a partir de ahora nada más que os digo, mentalizaros, casas entre 500 y 3.000 metros con una dificultad de 0,22. ¿Qué puede valer una casa aquí? Desde 195.000 euros. No te vendo más, no vendo más, ya está. Pero dile con qué, nosotros no vendemos casas solas. Pero es que vendemos los servicios, es que me está diciendo que vendemos los servicios. Y los servicios son que van a estar, lleva razón, es que de la mañana me acordaba, pero es que no es vivir y decir ahí está, ¿no? Lo bueno que tiene es que al estar entre dos hoteles, un 4 y un 5 estrellas, yo creo que es la gran ventaja, vamos a dar un servicio que no va a dar nadie. ¿Por qué? Porque el cliente de aquí va a poder utilizar los servicios de la Madalena, servicios del Hotel Antequera, masaje, jacuzzi, sauna, baño turco, buggy en la puerta, jugar al golf, pádel, etcétera, todo porque tenemos aquí. Y después luego daremos también servicio de jardinero, el que tenga. Bueno, pues eso es lo que yo creo que es una forma nueva de vivir, es un modelo de creemos que es de turismo nuevo para las personas jóvenes. No creo que efectivamente aquí tenemos precisamente ahora mismo estoy viendo a un arquitecto que viene precisamente de Sevilla, señor Ojeda, presidente de los urbanistas de España, que me dice que puede hacer casas de 120 metros por 175.000 euros, llave en mano. Ahí está, ahora lo habláis vosotros, aprovechad el networking que tenemos aquí hoy, ¿vale? Y poco más, fijaros cómo va el sol. Bueno, vamos a pasar para abajo tranquilamente y ahora tomamos la copichuela y después luego brindaremos por la Unión y el FENI España. Muchas gracias a todos. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Señoras, señores, bienvenidos a Antequera Golf. Miren qué campo, miren qué campo. Maravilloso, único, especial. Tienen que jugarlo. Vamos a grabar un programa, un maravilloso programa que se juega en Baviera, un campo de Vélez Málaga. Por cierto, hay alguien muy famoso aquí de Vélez Málaga. Es nada menos que Boquerón Esteban. A ver si ahora charlamos con él. Vamos a charlar con Diego Morito, con Juan Caratayú, con Pepín Liria, que tiene que venir a hacer un programa con nosotros en este complejo hotelero y golfístico, Antequera Golf. Y van a ver todo el desarrollo del torneo y les va a encantar, del programa. Con grandes jugadores, grandes personas y muchas cosas en contar. Sígame. Venga. Salimos. ¿Vale?
Buenos días, aquí estamos con el director general del campo de Antequera Golf. Buenos Salvador días. Artacho. Esta vez lo he dicho bien, que tenemos una toma falsa, por cierto, que me he equivocado. Oye, tú eres el que ha gestionado todo el campo, lo ha puesto verde a cualquier, en cualquier fecha y en cualquier momento. Señor, cuéntanos, ¿qué es lo que ha tenido que hacer un hombre como tú, un ingeniero agrónomo? Joder, nada, esto ha sido un esfuerzo importante, porque yo venía del mundo del olivar, ha sido lo que siempre he desarrollado profesionalmente. Ajá. Pero bueno, soy un apasionado de todo lo que sea la agricultura, y esto no deja de ser agricultura. Y entonces, pues nada, llevar las cosas con mucho cariño, ponerle pasión a las cosas, con pasión y con ganas, pues todo se consigue. Y estamos viendo los resultados. Estoy más que contento, porque sí, sí. El estado es perfecto, el campo este, yo creo que es de los campos más bonitos que hay en Andalucía. Seguramente el más bonito de interior y uno de los más bonitos de toda la vida. Exactamente, para nosotros ha sido un reto, la verdad que también tengo un equipo fantástico de gente, me han ayudado muchísimo, los marineros de aquí son una gente formada, se interesan por absolutamente todo lo que hacemos, yo estoy muy interesado con el tema ecológico, el campo de golf, ese es el tema que tenemos más, por el tema de los pesticidas, mucho más, tenemos muchos problemas burocráticos, claro. Nos están quitando productos, nos dejan hacer unas cosas, otras no, pero yo todo lo que puedo intento hacerlo con cosas ecológicas. Claro. Todo lo que, por lo menos todo lo que está en mi alcance de tema ecológico, eso aquí se cuida mucho. Por el entorno donde estamos, la flora, la fauna, es impresionante. Trabajar aquí es una bendición de Dios, una maravilla. Es una maravilla. Además, el agua fluye porque tenéis pluviales por todas sí, partes. Sí, sí, este campo está muy bien diseñado en el tema de optimizar los recursos naturales. O sea, la urbanización que nos rodea, que es una maravilla, nos ayuda mucho a eso, porque todos los drenajes de calle vienen al lago, donde tenemos que contar que llueva, por supuesto, pero luego, bueno, solemos hacer una buena gestión del agua. Pero controlamos mucho eso, el gasto del agua, que sea el mínimo que requiera el cerco. Bueno, eso es bueno. Nos tienes que ir contando a lo largo de varios programas que vamos a hacer en Antequera. Perfecto. Durante todo el año, perfecto. Cómo está el campo, cómo está la situación, qué es lo que se ha hecho. Y no hay más que ver que esto es una alfombra verde, maravillosa, donde en cualquier momento, incluso en verano, está verde. Incluso en invierno, está verde. Esa es la intención, esa es la intención. Sí, sí, sí. Tiene mucho trabajo conseguir eso, pero volviendo otra vez al tema ecológico e incido, por ejemplo, los greens están así, porque aquí se usa mucha materia orgánica y productos con algas, y nos va fenomenal. La verdad es que los resultados han sido espectaculares. Espectaculares. Yo tengo un director de un campo muy conocido, que no voy a mencionar, dice que esto es mala hierba, pero que hay que cuidarla muy bien, ¿no? Totalmente. Una mala hierba, pero que tiene muchas cositas. Muchas cositas, eso. muchas cositas, sí señor. Bueno, pues si quieres vamos ya hacia el campo y hacia todo lo que va a ser el programa de ahora. En Antequera Golf se ha jugado previamente en Baviera una prueba y ahora se juega la final aquí, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Yo creo que la gente va a disfrutar mucho todo el día de hoy. Yo creo que se va a disfrutar. Volvemos muy prontito con más entrevistas y viéndolo el campo. Muchas gracias. Salvador, gracias. Marcos. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Vamos! ¿Qué? Lo juego muy bien, tío. Se va muy bien. Bueno, que si quieres te borra. Y la cebo todo el día. Una cerveza. Eso sí, como tú eres el que manda. Eso tenemos que hacerlo, ya sabes que me sale muy bien tomando una cerveza y sale muy divertido, además, a la gente le gusta. Vamos, a ti te gusta la cerveza. Socio del campo, ha sido de los mejores programas de la Costa del Sol y de toda España. Y de esto, que no es la Costa del Sol, sino el mejor campo de interior, sin duda, de toda Andalucía. Sí, la verdad que cuando estuve en Baviera y la gente tiene muchas ganas de jugar. Y la verdad que todo el mundo te hablaba muy bien del campo, que tiene ganas de jugarlo por la que tenía y por los retos que era que tenía cada hoy. Mucho mejor. Tú juegas con Víctor, ¿no? Yo juego con Víctor. ¿Qué tal vais clasificados? No sé, bueno, ¿cómo sabe? Menos 13. Menos 13, qué barbaridad. Ahí, a ver. Oye, por el campo vamos hablando, si te parece, ¿no? A lo largo de todo el partido. Y luego la entrega de premios, que seguro que te toca. Gracias, Juan. Igualmente. Hasta ahora. Por cierto, se me olvidó la cosa. Se presenta hoy, no, sino el 26 de mayo a las elecciones.
Mario. ¿Eh? Tengo ganas de hacer una entrevista al concejal de deportes. Muchas gracias. Hasta luego. Don Diego, ¿cómo estás? Diego Morito, presidente de la PGA. Nos conocemos de cuando hacíamos los programas aquellos en Canal Plus. Efectivamente, señor. Ayer estuve en Atalaya, curiosamente, pero tú estabas jugando. Estaba allí. Oye, que estás en el programa organizado por la Casa del Golf, ¿no? Sí, señor, no, fenomenal, la verdad que sí. Un evento agradable, divertido, se juega con campo, muy bien. Dos buenos campos, Antequera a mí me gusta personalmente mucho. Todavía está muy bien. Todavía la verdad que es pequeñito, estrechito, pero hay que jugar, todo bien. Tiene que estar un poquito, pero bueno, bien. A mí me gusta mucho Baviera porque los árboles siempre juegan a mi favor, me pegáis en el centro. Tiene el mono como tuyo, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué tal van las cosas? ¿Cómo va todo con la PGA y contigo? Pues bueno, ahí vamos luchando por esa cuestión de duro. Por desgracia no tenemos sponsor, y sin sponsor pues se hace pocas cosas. Tenemos el circuito conjunto con la Federación de Golf, tenemos ahí ese evento, ahí vamos trabajando. Sí, es duro. Es muy duro. Estuviste en Córdoba, el último, ¿verdad? El último, bueno, el primero fue en Córdoba. ¿En Córdoba? Empezamos en Córdoba. Sí, con Víctor Casado quedando segundo, jugando desde amarillas. Exacto. Ahora tenemos un reto en la cumbre, que yo juego de azules, por eso soy mayor, y el de amarillas, y vamos a jugar aquí en el Tecno. Bueno, ten cuidado que te ganará, Me va a meter una paliza de espanto, me ha dado 10 puntos, que yo casi 7, pero... Bueno, cuidado. Bueno, te veremos jugando por el campo ahora. Efectivamente, sí, ahí espero, a ver si hago algún verde que otro. O si son pequeños. Bueno, dos si son pequeños. Oye, nada, un placer. Ha sido un placer, Diego, me alegro de verte. Gracias. Volvemos. Nada más y nada menos. Tenemos un partido en la cumbre, Víctor, te lo recuerdo. Va a ser memorable, pero esa es otra historia. Estamos en un Pro-Am Texas Scramble. ¿Cómo vais clasificados, por cierto? Vamos noveno, pero vamos a quedar quinto. Estamos cuarto, tercero. Primero vamos a quedar. Baviera es un campo complicado. A mí se me dan muy bien los árboles que entra la bola siempre para adentro. Sí, lo que pasa es que a veces que te va para afuera. Hay veces que va para afuera. Yo tengo un buen equipo, no te preocupes. Hay un buen equipo aquí, ¿no? Con el cual jugar. Tengo un buen equipo. Y la verdad que lo vamos a pasar bien. Día perfecto, día maravilloso, aunque quiera. ¿Qué más podemos pedir, no? Hombre, tú pide más puntos, que te van a hacer falta. Bueno, volvemos. Vamos a ir grabando todos los partidos. Empezamos aquí en el 18. ¿Te parece, Víctor? Muy bien, perfecto. Suerte a todo el mundo. Juegue. Suerte. ¡Qué bien! ¡Muy bien! Partido de Víctor Casado, campeón de España, que le molesta otra mucho. Otra vez, otra vez. Juan Calatayú y vosotros dos, no me acuerdo los nombres. Manuel González y Alejandro Leña. Campeón de España. Campeones de Europa. El mundo. Hombre, me han ganado un par de veces, o sea que son más que campeones, ¿no? Más que campeones. Yo siempre digo lo de Faemino y Cansado, yo soy subcampeón, que es más que campeón. Es más que campeón, efectivamente. ¿Qué tal vais? Muy bien. Llevamos, no sé, sí. ¿Vamos? ¿Vamos a asustar un poco a la gente? ¿Sí? 25 verdes llevamos. Y llevamos 12 hoyos. No, pero vamos, cuando llevamos bajo par, vamos bien, contentos, no nos hemos peleado. Eso es bueno, eso es importante, que, ¿verdad? ¿Qué más queremos? ¿Aprendéis del pro o os deja aprender? Sí, no. Sí siempre. Porque aquí además hay, es nuestro profesor, ¿eh? Aquí o sea, hay... Ah.
Bueno, pero hay un cocinero que da unas clases estupendas. Así ¿ah, por el mismo precio, curso de cocina y clases de. El cocinero es fundamental. Y aquí sin cocinero no aprende. Eso, porque es que ya vas en 2x1. Pero bueno. Ya, sí. Tenemos un partido que me has dado 10, que además voy a perder y va a ser eterno todo azules, el año. De azules. Sí, pero porque tengo 57 y tú juegas de amarillo, que eres pro. Y juegas de amarillo. Vale, vale. Venga, te voy a poner una puerta. Es así, no te quedas más adelante. Ya hablaremos del próximo programa de cómo hemos quedado. Cuidado, gracias. Tanto, venga, ahí todos, seguimos. Un minutito. Mía. Partido de Buendía Padre, hemos estado con tu hijo, nos hemos visto en la salida del 18 hace un par de orillas, ya tenemos más, ¿no? Sí. ¿Qué tal vais? Pues no muy bien. No, no tenéis el día. No le ayudamos estamos, nada. Estamos teniendo problemillas, pero bueno, todavía, mira, pasada, estamos. Pero lo estáis pasando bien. Eso sí. El campo una maravilla, está perfectamente cuidado. El campo, el tiempo y la compañía. La compañía es fenomenal. Los golpes son lo que nos falla. Bueno, todavía se puede remontar un todavía poquito, queda, ¿no? Todavía queda. Yo no conocía el campo, nunca había estado y la verdad es que me está sorprendiendo para mí. Me gusta. Muy difícil, muy complicado. Pues te quedan unos hoyitos. Ahora quedan los buenos. Ahora te quedan unos hoyitos. Que vas a disfrutar. Pues menos mal que traemos al pro, porque si no. Ya el pro ya se está agotando la munición. Lo hemos quemado. Vamos por el siguiente. Y ahí tienes el 13 con tres lagos, ¿verdad? Que os lo vais a disfrutar. Ese es divertido. Venga, ese es divertido. Gracias, Venga. Muchas gracias. Hasta ahora. Álvaro.
pasado encima de los que están ahí. ¿Dónde se ha caído? Amigos del club. ¿Qué tal vais, Miguel Ángel? Vamos estupendo, vamos donde queremos estar. ¿Ah, sí? Siendo Verdi, peorindo en el centro de la calle, divirtiéndonos, que es lo más importante. Ando muy buen día, muy buen fin de semana. Eso es lo importante. Y el Antequera Golf, es un campo... Antequera, hacía años que no venía por aquí y la verdad que el campo está muy bien. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Sí, sí. ¿Os ha gustado? Es un desafío, siempre este campo. Aparte, él nos está ayudando muchísimo, nos está enseñando mucho y vaya, estamos disfrutando, genial. Qué importante es eso que has dicho tú, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es cuando realmente se aprende de un jugador. Sí, sí, sí. Como sobre todo el jugador amateur termina con un muy, muy enriquecido por los profesionales que te tocan. Entonces, a ver, yo también soy un poco handicap bajo, pero para toda clase de amateur siempre es bueno. Vaya. Y particularmente en este caso con Miguel. Bueno, Luigi es un poquito cabezón con los hierros. Así. Le gusta coger un palillo dos menos, pero. Y Oscar, la verdad, que no falla calle, un calino. Valor y al toro, venga, muchas gracias. A por ello. Venga, gracias, Miguel Ángel. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vámonos. Hasta nivel. Bueno, yo ya he cogido una y tú otra. Mira, tú has cogido una ya. ¿Hiciste hoy en uno? No. Ah. Muchas gracias a la organización por el PROAN y esperemos vernos el año que viene otra vez. Claro que sí. Aquí estamos, ¿cómo vais en la clasificación, Francisco? Bueno, ahora mismo vamos segundo. Vamos segundo con menos 20, a 4 golpes del primero. Bueno, lo importante es lo bien que nos estamos pasando, la organización del PROAN y un fin de semana espectacular. Aquí en el entorno este que tenemos es increíble. ¿Te gusta el campo de Antequera? Sí, la verdad que había jugado antes, hacía años que no venía, pero la verdad que ha mejorado bastante y poco a poco parece que va creciendo. Esperemos que siga así. Bueno, oye, está, la verdad es que está como una alfombra, siempre está verde este campo. Muy bien, y el entorno este que tenemos aquí con el Torcal es increíble. Bueno, oye, a disfrutar. Suerte, has pegado un golpazo ahora sí, que hemos grabado. Sí, la verdad es que ha salido recto. Y nos vemos por aquí, por el campo, ¿vale? Perfecto. Majo, gracias. Muchas gracias, encantado. Sí, hasta luego.
más bien. ¡Oh, Miguel! ¡Miguel! ¡Monstruo! 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 ¡Qué monstruo! ¡Oye, chaval! ¡Es un gran día! ¡Oye, un gran día! ¡El pepín! ¡El pepín! ¡Macho! ¡Un Miguel! Pero si ellos están jugando mejor que yo, joder. ¿Ah, sí? Sí, súper bien. Oye, pues mira, eso es lo bueno, ¿no? Me hacen todo el trabajo. Pues vamos viendo por el campo, ¿te parece? Ok. Muchísimas perfecto. Gracias, majo. Hasta ahora. Chao. Hoy más mola todavía, sí. Super guay. Habéis salido del 10. Bueno, pues aquí estamos con un equipo completo, además de profesionales de todo tipo. No te conozco a ti. Jesús, me llamo Jesús. Jesús Pinazo. Pinazo. Miguel Espejo. Miguel Espejo, Esteban Vigo, Boquerón Esteban y la leyenda. Dios. ¿Qué tal vais? Bueno. Fantástico. ¿Sí?
Luego al final entonces os veo en los temas de los premios. No. Bueno, eso está más difícil. Pero no es imposible, de hecho sí. No es imposible, ¿no? Efectivamente. Bueno, a disfrutar y gracias. Muchas gracias. Hasta ahora. Gastamos las balas ayer, me parece. Ahora dando un pack bueno y ya. Tengo que llamar al Mariano, ¿qué tal? Tengo que llamar al profesional. Muy buena. Hola. Bueno, los conoces a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alegre verte. Somos un equipo muy pequeñito y mi hija. Son las dos niñas que la acompañan. La suerte de ir con mi familia a todos los lados, ¿verdad? ¿Estás bien o qué? Muy bien. Aquí disfrutando un día de golpes. Ayer fue bueno también, ¿no? Ayer fue muy bueno. La verdad es que era curioso, ¿no? La partida estaba difícil, el viento también sopló y hicieron unos resultados espectaculares. Lo estás grabando, ¿no? Sí, claro. Ignacio Iturbe, director general y presidente de Baviera Golf, y perdóname, Juan Carlos Barbero. Barbero, efectivamente, que bueno, estés disfrutando hoy. Estamos de Antequera Golf. Magnífico, y el entorno es espectacular, el día nos acompaña. Y si la abuela nos hace caso, pues uno nos toma una cerveza contigo luego. Yo, a mí me encantaría, y charlamos un poco, ¿no? Nada, además, pues, a ti te debo un programa. Nada, ¿eh? ¿Te acuerdas de que el anterior no salió? Me debes la amistad, nada. No, se puso a llover, macho. Claro. Mira que es difícil que llueva, ¿eh? Pero se puso a llover aquel día. Pues nada, me alegro veros y que disfrutéis vosotros también. Lo mismo, pasarlo bien. Hasta luego, suerte. Hola, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Venga, vente aquí. ¿Queréis venir los dos? Bueno, ya que estamos. Aquí estamos con el resto del equipo de Ignacio Iturbe, con el profesional. Paco Anatoli. Ernesto Ruiz, encantado. Disfrutando de un buen día en Antequera Golf, ¿no? Espectacular el día. Espectacular, de bonito. Además, está el campo impresionante. ¿Qué tal lo lleváis? Bueno, bien, ahí vamos, disfrutando. Disfrutando y de posición razonable para ganar. Bueno, ayer jugamos medianamente bien, pero vamos a ver hoy qué tal será el día. Bueno, seguro que bien, ¿no? Bueno, nos lo vamos a intentar. Pues suerte a los dos. Encantado. Gracias, Muchas gracias. Encantado, hasta luego. Luego. Nos callamos y os vemos el partido. Gracias.
corriendo, porque ahora viene la entrega de premios y... Todavía tenemos cosas, que contar todavía. Nos quedaremos sin votar, no. Sin votar, mandaremos a todo el mundo a votar, pero sin votar. Efectivamente, hoy es el día que hay que votar. Gracias. Hasta ahora. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Todo, claro. Sois el team. ¿Habéis salido del 8? Del 8. Pues aquí estamos con Antonio Arjona, que además nos habíamos visto hace dos días, ¿verdad? Donde también trabajas, que es en Holiday Golf. Sí, ahí en la oficina. En las oficinas el otro día. Y con todo el equipo, ¿qué tal vais? Bueno, sin comentarios. Sufriendo. Pero bueno, tampoco era difícil arreglarlo. Bueno, vamos bien. Por ahora vamos bajo. Es importante. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Lo importante es que vamos bajo. Y a ver la estrategia de juego, a ver que sigue aquí el pro, es lo más importante. Es un buen pro, ¿eh? Sí, ¿no? Yo soy su padre, ¿eh? Ya, por eso. Bueno, pues oye, suerte. Venga, tener mucha suerte. Venga. Y que todo salga bien. Dale, adelante. Gracias, Antonio. Gracias a todos. Suerte. Eso no te lo esperabas tú, ¿verdad? Vernos aquí hoy. No, la verdad que no. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Este que tiene handicap más 2. No, sí. No. Ah. 3. Pregúntale aquí al chat. Bueno, aquí estamos con Diego Morito, presidente de la federación, que ya la han visto hace un momento. Profesor, entre otros, del presidente de la Federación Andaluza. Bueno, Pablo Mansilla. Pablo, y sobre todo mucho más a los hijos y a la mujer, a Pablo también. A Pablo también. También le ha dado clase. Y presidente de la PGA Andaluza. Estamos con todo el equipo. Dos Galindo, ¿no? Galindo padre y Galindo hijo. Y tú que no recuerdo el nombre, pero Carrasco. Carrasco, eso es. Cuñado. Sí, total familia. Y tú me estás diciendo, Diego, que tienes handicap. Yo, 3. Bueno, no está mal. Lo estás luciendo, ¿cómo vais? Bien, disfrutando del día. Disfrutando del día, pero algún resultado buscáis también, ¿no? Sí, todos claro. Sois súper competitivos. Sí, donde sí, teníamos sí. Dos verdes, ¿no? Bruto, dos más verde, con los puntos. Y con los puntos, 5 bajos. 5 bajos, 6 hoyos, 7 hoyos. 7 hoyos. Bueno, bien, contento, feliz. Bueno, pues que haya suerte. Mucha suerte. Venga, suerte. Ya, por ello. Venga. Gracias. Se ha visto yo hoy. Ahí. Se vea yo y siempre. Habéis salido del 6. No, yo 6, sí. Partido de Morugán Luna, ¿no? El sí. Profesional. ¿Qué tal vais? Que os estáis aprendiendo en profesional. Habéis venido a eso, ¿no? Claro. Estamos aprendiendo mucho. Yo estoy desaprendiendo. Sí. Las cosas como son. Queremos agradecer la organización del evento. Buen día que hemos pillado para trabajar un día en un campo duro como este. Tenemos un regidor por ahí diciendo para que sí, te acuerdes lo que... la casa del gol, la casa del gol, es importante. La casa es muy importante. ¿Conocíais el campo todos? Sí. Y la verdad que está magnífico, en buenas condiciones. Y bueno, la organización de la casa del gol con todos los que han hecho la gente,
paréis, coño. ¿Dónde sí? Y
Ahí queda. Una maravilla, la verdad. Muchas gracias, que tengáis un buen día y os vamos viendo en la entrega de premios, ¿no? Hay pinta. Mi colega la se ha llevado. Me ha faltado esto para hacer el tercero y el uno de mi vida, pero. Gracias. Venga, la saque. Sería la gran. Partido 4, ¿no? Habéis salido del 3 duplicado. Correcto. Pepín Liria, Joaquín Martín. Martínez. Y vosotros dos, no me. Antonio Valle y José María Gil. Vale. Encantado. Bueno, ¿qué tal vais? ¿Cómo va el partido? Pues la verdad es que muy bien. Y disfrutando la compañía de estos tres amigos, de estos grandes amigos, en un sitio clave magnífico, fantástico. Y nada más, no se puede pedir nada más. Un día fantástico, una mañana espectacular. Antequera Golf, es un campo. Antequera Golf, me comentabas que ¿qué tal te va el campo? Pues la verdad que como estamos haciendo mucho verde me encanta. Ah, sí. La verdad que lo veo complicadillo, pero como vamos a hacer un buen resultado, me está gustando. Pero bueno, la verdad que es fenomenal, como ha dicho Joaquín, la compañía de los amigos, el deporte que nos gusta, cómo nos tratan aquí, o sea que encantado. Nos vemos si, aquí en julio, ¿no? Si Dios quiere, acudir a mi cita. Venga, es un trato. Gracias. Que tengáis suerte y gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Todo, sí. Pues nada, pues venga. Habla fuerte. Pregunta. Habla fuerte. Hola. Partido de Jiménez Zapata, que conoce el campo como su palma de la mano, me había comentado. ¿No habías jugado nunca? Y mis compañeros que son locales están aprendiendo un montón de mí, de lo que no hay que hacer. ¿Pero te está gustando el campo? Mucho, mucho. Esto es un lugar donde, para quedarse, como decía anoche el jefe. Aquí un chalet, nada, a primera vista, muy bien, muy contento. Lista de cuatro provincias, ¿no decía? ¿Está gustando el campo? Ellos sí, porque son socios. Vosotros sí, sois socios del campo. No, mucho, muy natural. Lo que sí, conocerlo muy bien. Hay que conocerlo porque me dicen, tú tira para allá. Dices, si la calle está allí. No, tú tira para allá. Y eso, si no lo juegas muchas veces, eso no te lo termina de creer. Está complicado. Esa es la casa del jefe, ¿lo sabías? Sí, sí. De bueno, pues, de buen año. Bueno, vamos. La de los 800 metros, ¿no? Eso. Esa es. Bueno, ¿qué tal vais en el partido? Este señor, bueno, mejorable es todo, pero bueno, no vamos más del todo. ¿De verdad tú crees que esto se puede mejorar? Algunos pegamos la salida y otros rematan con el pate. Nos vamos bueno. Muy bien. A partir de ahora quizás ya no hacemos ninguno, pero llevamos todo verdis. Todo. Esto queda grabado, ¿eh? Increíble. No, de verdad. Vamos a poner nervioso a más de uno a partir es cierto, de ahora. Es cierto. Ahora ponlo en tiempo real para que todo el mundo diga ¡ah! Y es cierto, ¿no? Tú estás diciendo que lo corroboras. Bueno, vos totalmente. Bueno, sí, ojalá habíamos hecho reír.
Ahí está, hemos jugado para salir de la liga. Estáis a tiempo todavía, ¿no? En este hoyo, que quien ha dicho que era este hoyo. El más difícil. El Paco, esta te voy a pedir. Vamos por él. Pues venga, para ello. Gracias. Venga. Es un fenómeno. Y la ha pensado, ¿eh? Larga, buena y bien colocada. Así todo el rato. En este juego, cuanto más se piensa, peor. ¡Wow! ¡Toma! ¡Qué verde! Ahora no nos va a sacar, no nos va a sacar a nosotros. ¡Toma! ¡Qué bueno! Espera, espera. Estábamos en el momento adecuado. ¿Nos vais a seguir? ¿Nos vais a seguir con la cámara? Vete un ratito más, anda. Partido de Andrés Jiménez, ¿no? Sí. ¿Cómo vais? ¿Qué tal? ¿Estáis disfrutando? ¿El pro está también? El pro lo mejor. Nosotros no estamos a la altura. Gracias, José. No, pero estamos si no, un equipo encima, magnífico. A la altura no estáis por encima. Además, ayer yo no hice nada, entonces hoy me tengo que esforzar un poquito más. Pero estamos pasando muy bonito. Pero echamos un día bonito, no nos salieron muchas cosas, pero bueno, y estamos jugando bastante mejor. Así que estamos bastante contentos. Buen campo, muy exigente, pero buen campo. Está en buenas condiciones, además. Tienes mucha suerte de ir con un profesional de los buenos de siempre. Totalmente. Gracias. Estamos encantados. Además, una bellísima persona. Una magnífica. Ya hemos ganado. Ya habéis ganado. Un amigo y encima profesional, porque ¿qué más podemos decir? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Seguimos, suerte. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, Ángel, menos muy bien. Mal que hay un campeón. Claro. Bien, bien, bien. No tenéis confianza en mí. Eso digo yo. Aquí vamos con el maestro, que es un fenómeno. ¿Qué tal vais? Vamos muy bien. ¿Sí? Vamos a entrar unos chinos campeones. Lo que pasa es que estamos muy nerviosos, porque oye, ahí estamos, con el score tan bajo siempre te presiona mucho. Pues el campo lo has diseñado tú. Sí, pero está muy difícil y uno ya es mayor y no controlo, ¿no? Pero bueno, de aquí en adelante ya verás tú. Vamos a mejorar mucho más. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta ahora. Suerte. Gracias. Dios. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.
279 golpes. Miguel Ángel Jiménez Bravo, Miguel Jimena, Javier Fernández Modelo y Oscar. Coincide que José María Cañizares es el diseñador de los dos campos de golf que hay en Andalucía ahora mismo. Antequera, que es Ramón Jiménez, y José Luis, que soy yo. Un saludo y un aplauso para José María Cañizares en este caso, diseñador. ¡Es Pico! Porque es para hablar de una persona que vive el golf. Potencia el golf, siempre lo ha fomentado, es un amante de ello, tiene un carisma diferente a todos los demás, todo el mundo lo quiere. Y cuando sucede algo así es porque es alguien especial. La gente se desplaza a distintos puntos de España por tal de venir a verlo. Una llamada suya no necesita nada más. Así que no te vayas corriendo. Y me gustaría llamar al amigo Buen Día Pascual, Andrés Jiménez, y a la persona que también apostó el año pasado por él, que es Joaquín Martínez Compín. Le invitaría y lo llamaría que vinieran a entregar un pequeño regalo que hemos querido hacerle al campeón senior 2018 de España. Si amigo de toda la vida, por favor, yo no merezco de entregarle esta placa a él y creo que vosotros sois los más indicados, de corazón. Al gran director Ignacio Turbe, Baviera Golf, y
muchísimas gracias. Querido todo, Baviera Gol, Antequera en la A, Baviera en la B, A, B, B, A. Estamos con vosotros. Muchas gracias, os queremos. Pues aquí con dos cracks del fútbol y del toreo y del fútbol, que han tenido el detalle de venir a este campo y lo habéis pasado bien, espero, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Me hubiera gustado jugar mejor de lo que he jugado, pero eso es normal, para siempre habérmelo pensado mejor, pero creo que rodeado de amigos y además con Pepín, que no hemos jugado la misma partida, pero que es un cachondo mental, me lo he pasado fenomenal. Yo la verdad que he tenido la suerte encima de jugar bien, con lo cual ha sido un fin de semana redondo y no conocía el campo y me ha sorprendido, me habían hablado mucho también, tengo mucho cariño a Cañizares y saber que es como un hijo suyo este campo, pues la verdad que me apetecía conocerlo y me ha sorprendido para bien porque, como decía, he jugado decentemente y me lo he pasado bomba, también la partida que llevaba de amigo era extraordinaria y la verdad que anoche cenamos fenomenal, hoy también hemos comido, o sea, más agradable no lo pueden hacer. Además es Antequera Gol, el convento de la Magdalena, el hotel Antequera, tres muy buenos restaurantes que, bueno, hoy hemos estado en formato boda, que es distinto, pero que vais a disfrutarlo, pues vendréis a un programa de Coaching Gol Radio y Televisión, ¿no? Sí, yo voy a repetir también, porque cuando te tratan bien en un sitio, cuesta mucho trabajo decir que no, en este caso, y después pues sé que se quiere hacer una cosa muy chula entre torero y futbolista y la verdad es que me apetece la historia, sobre todo tratándose tanto de Esteban como de Pepe Carcelén, ¿no? Y de algún compañero mío que seguro que me va a acompañar para retarlo a ellos. ¿Sí? Vale, ¿te apuntas? Sí, que me apunto. Además será un reto divertido entre torero y futbolista, ¿no? Pero lo que sí está claro es lo que decía Pepín, el campo a mí me ha sorprendido. Yo hace unos 12 años así que jugué aquí la primera vez y no había venido, ¿no? Entonces me ha sorprendido. Es un campo además, un campo que tienes que saber jugarlo, un campo muy técnico, un campo que tiene muchas necesidades para el golfista, ¿no? Y creo que es, como decía Pepín, yo creo que es un campo para repetir y sobre todo por el cariño que nos han demostrado y que estáis demostrando aquí en Antequera. Habéis disfrutado mucho, os habéis tocado mucho de felicidad y lo habéis pasado bien. Mucho, sí. Están los vídeos por ahí que se nos veía chillar y eso es señal de que nos lo estábamos pasando bien. Sí, sin ninguna duda lo hemos pasado muy bien. Amigos, gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer veros aquí y muchísimas gracias por estar. Muchas gracias. Y espero que volváis muy pronto. Nos vemos hasta la siguiente. Gracias. Y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. 550.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 500 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con... Suscríbete, te vas a divertir.